Ajusta el contacto de tu coche. Echa el freno de mano. Tira de la palanca que abre el capó y ábrelo. Así podrás ver la batería, que se sitúa a la derecha del compartimento del motor. Presiona también a la vez las dos lengüetas que fijan la cubierta del soporte de la batería para retirarla. Con la ayuda de una llave de carraca, de un gran alargador y de un casquillo del 13, desatornilla la placa de sujeción de la batería. Y retírala. Nunca empieces desenchufando el borne positivo, estando todavía todo el coche conectado al negativo. Corres el riesgo de generar chispas peligrosas para la red eléctrica de tu coche. Con una llave de carraca pequeña y un casquillo del 10, comienza retirando el borne negativo de la batería. Una vez fuera, aparta el borne para evitar que se vuelva a conectar la batería accidentalmente, lo que podría dañar el circuito eléctrico. Con una llave de carraca y un casquillo del 10, afloja la placa de sujeción de los cables del borne positivo. Después, extrae los cables. Termina desatornillando el borne positivo, siempre con una llave de carraca. Después, retíralo. Ahora puedes sacar la batería. Pule con papel de vidrio o de lija el interior de los bornes para quitar la capa blanca de oxidación y evitar averías a largo plazo. Coge la nueva batería. Retira las tapas de protección. Unta los bornes con grasa de cobre para mejorar el contacto entre los bornes, pero también para evitar, en la medida de lo posible, que se oxiden. Pon la nueva batería empujándola bien contra su soporte. Vuelve a atornillar el borne positivo con la pequeña llave de carraca y el casquillo del 10. Vuelve a colocar los cables y aprieta la placa de sujeción. Termina volviendo a poner el borne negativo. Si no sigues este consejo, será complicado volver a colocar la placa que sostiene la batería. Así que abre los ojos. Toma un trozo de papel de cocina y dóblalo 4 veces. Ponlo sobre el casquillo y luego introduce la cabeza del perno en el casquillo. ¡Magia! Se sujeta solo. Utilizando únicamente el alargador, ahora puedes volver a atornillar la placa. Vuelve a meterla delicadamente, empujando ligeramente la batería para volver a ponerla en posición. Como siempre, comienza con la mano y en el momento de terminar, introduce la llave de carraca en el alargador. Bloquea todo y después retira el papel de cocina. Vuelve a colocar la tapa de apoyo de la batería, inclinándola para introducir las pestañas. Después, dóblalas un poco para cerrarla. Operación terminada.